¿Qué tal, amigos? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras aquí en Telemiño. Seguimos viviendo jornadas efectivamente muy duras en términos sanitarios y también, y por extensión, en términos económicos. Bien nos hubiese gustado en el programa, como es costumbre, plantear proyectos, iniciativas, innovación, análisis. Pero bueno, la verdad es que se nos está escapando un poco de nuestras manos el control sobre ese tipo de situaciones y tenemos que hablar de achicar agua sobre una nave, la socioeconómica de la provincia, que está muy afectada. Bienvenidos, en todo caso, insisto, a un programa que tratará de situar cuando menos algunos planos para que entendamos qué es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es, lisa y llanamente, una situación muy difícil en términos socioeconómicos. No sé si merece la pena equipararlo a la crisis del 2008, aquella tenía unos componentes, esta tiene otros. Pero esto tiene, sin duda alguna, un efecto sociolaboral. Cada día que pasa, los datos oficiales hablan de más expedientes de regulación temporal de empleo. Eso significa inactividad y eso significa que hay muchas personas que están en sus casas esperando que se reactive de nuevo la economía, que su empresa les llame para volver a trabajar. Vamos con los últimos datos que tenemos, aunque insisto, estos cambian cada día, a hablarle de los expedientes de regulación temporal de empleo. La tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo, ERTE, sigue su implacable goteo y la cifra de trabajadores afectados se sitúa ya por encima de los 10.000. Todo parece indicar que el ritmo de procedimientos de esta naturaleza va a seguir subiendo porque la crisis sanitaria aún no ha tocado techo. Pero con el dato actual, casi uno de cada 10 ocupados en la provincia están ya afectados por un ERTE, ya que según la encuesta de población activa, la EPA, el número de ocupados en la provincia se sitúa en torno a los 110.000. Pero el porcentaje aún sería mayor si exceptuamos los empleados públicos que no están sometidos a este tipo de procedimientos y que suman unos 18.000. Por lo tanto, supera el 10% la tasa de empleados privados que ya están incluidos en un ERTE. Fuentes de la patronal y de los sindicatos coinciden en que los trámites para las suspensiones temporales de actividad en la provincia van a continuar y serán pocos los que se libren. Es más, a comienzos de la semana que viene, la cifra de empleados incluidos superará los 13.000, según las citadas fuentes. Pero el grado de afectación a la provincia podría ser mayor, ya que se han presentado 618 expedientes de suspensión en el ámbito autonómico y 21 más en el estatal. Es decir, en ellos también se incluyen empleados ourensanos. En esta crisis hay sectores estratégicos que mantienen su actividad. En el caso del transporte hay muchos desajustes. Por ejemplo, hay profesionales que trabajan muy poco o prácticamente nada, cuando no decimos nada, y hay otros, sin embargo, que tienen una sobrecarga y una tensión laboral muy importante. Vamos a abordar la situación de este sector. En esta crisis del coronavirus son muchos los que mantienen la actividad, incluso la intensifican, como es el caso del transporte. Se produce de todas formas una gran diferencia, porque mientras la industria de alimentación y distribución se mantiene al alza, el resto de las actividades ha visto reducir su carga o incluso suprimirla. Así lo destaca Alberto Vila, gerente de Apetancor, la asociación profesional de referencia para el sector. Contraste entre los que están trabajando, sobre todo en los suministros esenciales para a sociedade, a alimentación, que están traballando a máxima capacidade, es decir, superando incluso o que pode ser pois a campaña de Nadal en canto ao suministro de alimentación, e iso conxugalo cos que, por outro lado, están parados, de acordo? Todas as actividades que pararon a raíz do Real Decreto de Estado de Alarma ou que pararon, non directamente a raíz, pero sí que foron parando, como por exemplo a automoción, pues está suponiendo que haya también otro colectivo grande de transportistas que estén en este momento parados y en tramitación de posibles ERTEs, autónomos que cesan la actividad, etc. Por lo tanto, esa situación o contraste, ¿no?
Sin embargo, la mayoría de los transportistas que están activos están encontrando muchas dificultades, entre ellas el que puedan ver cubiertas sus necesidades básicas. Por ejemplo, el cierre de lugares de comida o incluso de descanso o aseo hace más penosa su situación. Está topando dificultades para durante la semana atopar donde comer algo, comida quente, ¿no? Si máis alá dun bocadillo, que xa chega o momento en que os bocadillos, pois tomas un día, tomas dous, pero todos os días bocadillo, pois é algo duro. E logo, lugares onde facer as súas, o seu aseo, as súas necesidades básicas, ¿no? De acordo, por tanto, están traendo nunhas condicións extremas. Eso sí que lo solicitamos ao goberno e se decretou que as áreas de servicio que tiñan tenda estaban na obriga de dispensar comida en forma catering e ter os aseos a disposición dos transportistas. Pero una gran parte de los transportistas tienen sus camiones parados porque no tienen demanda de carga. Eso no impide que el reloj de los gastos siga corriendo. La letra del camión hay que pagarla aunque el vehículo esté parado. Parar como teñen que parar obrigatoriamente algúns, pois ten un coste moi grande, máis alá do persoal. Por exemplo, pois, para que o entendan os televidentes de Telemiño, pois, os leasings ou os rentings dos vehículos, non? De acordo, nos solicitamos no sentido do goberno que adoptase unha medida igual que as hipotecas, es decir, a xente que está parada por esta situación de alar de emerxencia sanitaria, pois que se lle prorroguen, se lle conxelen, por tanto, o pagamento desos leasings, porque desde logo é un afogo económico neste momento, sobre todo na incertidume de que non sabemos canto vai durar este estado de alarma, canto vai durar este parón. Alberto Vila recuerda que el transporte es un sector estratégico, que ahora la sociedad lo está viendo como tal, como está ocurriendo con otros, como la sanidad. Bueno, eu creo que boa parte da sociedade se está dando conta agora do indispensable que é o traballo dos transportistas, non? Boa parte da sociedade está dando conta tamén do indispensable que é a sanidade, que hasta agora pues, era algo que teíamos aí e que tampouco nos dábamos conta. Agora parece que nos damos conta do importante que é ter un sistema sanitario forte. Pois o transporte exactamente igual, é un servicio público básico para a sociedade, non? Sen embargo, efectivamente é certo, é dicir, sí que percibimos que socialmente non se tiña valorado pois que efectivamente un sector estratégico como este é básico, esencial para a sociedade, se valorase desa forma e hasta agora os camións, pois eran os camioneiros, eran xente molesta, os camións molestaban, facían ruido, iban lentos, incordiaban no tráfico, moito ruido. No, é dicir, prestan un servicio básico para a sociedade. Allá esta crise sanitaria pois, se sirva como punto de inflexión para esta cuestión, pero nos ainda percibimos que non é así, o percibimos porque, repito, que a xente que está traballando, repito, a máxima capacidade, está traballando nunhas condicións duras. El sector del transporte sigue padeciendo las inclemencias de una situación muy compleja y a la que de momento no se le está viendo una solución inmediata. La posibilidad de ERTE o de abandono de la actividad es un hecho. Tememos que si esto se alonga moito, pues moitos no se sean capaces luego de arrancar o camión porque no teñan para financiar o carburante que ten que ten que funcionar o camión, ¿no? Es una cosa que tememos pola incertidume, como decía antes, de que non sabemos canto vai durar isto, non? Como valorar las últimas decisiones adoptadas por el gobierno, por ejemplo, en materia de ayuda para los autónomos? Lo hemos consultado a David Martínez, que es el presidente del colectivo. El gobierno ha anunciado una serie de medidas para estímulo económico que ha tenido una desigual respuesta. El colectivo de los autónomos, por ejemplo, es uno de los que está pagando la factura de esta crisis. David Martínez, presidente del colectivo de empresarios y profesionales autónomos de Ourense, da su visión sobre cómo está abordando el sector esta situación. El efecto a los autónomos ha sido que, como consecuencia de la cuarentena, han tenido que cerrar sus establecimientos y actividades. Y esto genera que no haya unos ingresos, no así los gastos que se mantienen. ¿El motivo por el que puede afectar más a los autónomos? Bueno, no podemos descartar que a nivel nacional somos el 98% del tejido empresarial y de actividades,
y en concreto en Orense se verían afectados en torno a los 120.000 personas, considerando que un autónomo tiene 1,8 empleados. Yo creo que esta situación va a afectar a todos. Puede iniciar afectando inicialmente a los autónomos, pero con posterioridad también va a ser una crisis para las grandes empresas. Una de las preguntas recurrentes en la crisis del coronavirus es cuánto va a durar y qué capacidad de aguante puede tener una empresa o un autónomo para hacerle frente a la falta de ingresos. El periodo de liquidez no va más allá de mes y medio, según sostiene David Martínez. El periodo de liquidez de un autónomo radicaría entre 2 meses y 6 meses. Por lo tanto, si aguantamos 2 meses, podría ser solucionable. Y más allá de un entorno de 6 meses, la situación se pondría muy complicada. Además de la falta de actividad que no genera ingresos, los autónomos plantean la posibilidad de que se les aplace el pago de sus obligaciones fiscales. Creo que es necesario, es un aplazamiento para que este trimestre y el siguiente se puedan ajustar en base a las necesidades y la disponibilidad de tesorería que tengamos y tengan todos los autónomos. La economía llevaba unos años de crecimiento, superando las secuelas de la recesión del año 2008. Las comparaciones son inevitables. ¿Hasta qué punto tienen algún parecido? Yo entiendo que la crisis del 2008 fue una crisis en un mercado activo y sin parón, y esto es una crisis totalmente diferente. Vuelvo a reiterar que es una crisis sanitaria, que lo más importante es la salud y que se resuelva cuanto antes el parón del virus. Y el problema es que se ha cerrado la liquidez. Al existir un cierre de liquidez es muy complicado ver cuál es la situación posterior, porque después de que salgamos de la cuarentena y se vuelva a reactivar la economía, lo complicado va a ser que volvamos a sendas de, sobre todo de consumo y de ingresos como los que tenemos actualmente. En este sentido, se hace muy necesario que se favorezca un poco el control y la gestión para que se pueda gestionar con los líquidos y la liquidez y tesorería que tienen los autónomos, pues un poco su crisis. David Martínez también alude a las soluciones a corto plazo, a un mensaje de cierto optimismo. Entendíamos que una solución podría ser el aplazamiento o la demora, más bien, de un trimestre más para poder equilibrar obligaciones impositivas y tributarias, pero en este momento no se ha producido. En cualquier caso, pues esperemos que la cuarentena acabe cuanto antes y podamos salir airosos de esta situación. Hablamos ahora de solidaridad. Hay algunas empresas que, pese a estar en dificultades como consecuencia de la inactividad, han puesto su granito de arena, poniendo a disposición, en este caso del gobierno, toda su maquinaria, que es mucha y muy avanzada, para fabricar instrumentos, instrumental, pero sobre todo ropa quirúrgica, ropa sanitaria. Hablamos del ofrecimiento que acaba de hacer Sociedad Textilonia, STL. Sociedad Textilonia, STL, ha comenzado a producir material sanitario para contribuir a la escasez de este tipo de dotaciones en la lucha contra el coronavirus. Por una parte, en colaboración con el Sergas, están fabricando tanto mascarillas como batas sanitarias. De acuerdo con el protocolo establecido, recogen la materia prima en la institución sanitaria y la llevan a las instalaciones de Pereiro de Aguiar, donde se ha creado y digitalizado un patrón específico que inmediatamente pasa al proceso de corte y luego a la línea de producción de sastrería, que ha adaptado específicamente para este fin todo su proceso. El proceso sigue luego con el reenvío al Sergas con el fin de que se pueda esterilizar el material, proceso indispensable, antes de su envío a los centros sanitarios. El volumen de producción y las características de los pedidos se irán planificando día a día en función de las necesidades de los servicios sanitarios. STL ha abierto también una segunda línea de actividad, la confección de mascarillas, para que sean utilizadas en la industria alimentaria, uno de los sectores con gran demanda. Hacemos ahora una pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora, amigos.